Tengo dos hermanos pequeños que hace tiempo que no los veo y paso de que los pierda y todo. ¿Tus hermanos pequeños también han sufrido abusos? No, mis hermanos pequeños no. ¿Tú también has visto los rituales estos que hacían extraños o tú no los has vivido? Bueno, sí, los he visto y tal, de que el bar España y tal. Bueno, lo que no sé y lo que no está tampoco fue cuando fueron al bar España lo del desenterramiento de unos cadáveres y no estaba yo, estaba en Castellón, creo. Y no sé nada de eso, pero que las violaciones y eso sí. Cuando tú ves, por ejemplo, por televisión que desaparecen niños, ¿qué piensas? ¿Qué te pillas por la cabeza? ¿Qué crees que les puede pasar? Mucha gente mala, que las raptan por dinero o que quieren hacer algo, cualquier cosa. ¿Crees que pueden ser redes de pedófilos? Puede, yo creo que sí. Porque tú crees que estabas en una de ellas, sin quererlo, ¿no? ¿Crees que has sido víctima de una red de pederastas? Sí, yo creo que sí. Porque al prostituirnos y todo, pues no sé. Yo creo que sí. Una víctima. ¿Qué beneficio, aparte del sexual, podrían sacar de vosotros? ¿Qué crees? No sé. ¿Os grababan? ¿Accidentalmente grababan? A mí, cuando esto, no. A mí nunca más, no. Nunca lo vi, no. ¿Cómo era el trato con los monitores en la residencia? O sea, ¿erais coleguillas? ¿Cómo? Sí, entre nosotros éramos todos amigos, ¿no? A lo mejor con uno que otro siempre nos llevaban mal, pero siempre éramos todos amigos y tal. No. ¿Qué edades tenían los monitores? Los monitores, pues, no sé, 30, 20 y pico, no, hombre, era gente mayorcita, ¿no? Gente que, objetores, que digamos que son para hacer la mili, pero no hacen la mili, están ahí en un centro y eso, como de ayuda. Pues tendrían la edad esa de 30, o mucho 40 nomás. ¿Y vuestra relación con los monitores era buena? Sí, a mí me han pegado solo una vez, que fue la directora. Me ha pegado una vez, nadie más me ha pegado. Sin embargo, quien abusaba de vosotros no eran los monitores. No, no. Porque en otros chicos sí que algunos monitores abusaban de ellos. Eso no sé, yo no me acuerdo de eso, pero... Bueno, también, claro, Miguel... Entonces, explícame un poco cómo era la masía esta. Pues de eso no me acuerdo, la verdad. ¿Te acuerdas mucho? El bar España sí me acuerdo, porque más o menos paso por allí muchas veces, ¿no? Pues paso con un coche, un colega, o paso con un autobús, paso por allí más o menos me acuerdo. Me acuerdo cómo era y tal, pero la masía no. Es que al coño no voy, al coño no. Después. ¿Ritus de estos raros has visto también tú? Sí, sí, no, a ver, pues me acuerdo, creo que en el bar España. Cuando entremos ya, pues ya, es que en el bar España hemos ido un par de veces, ¿no? Tal, pues una de ellas cuando fuimos, sí había como, tipo una estrella, ¿no? No sé si es una estrella o algo raro por ahí. Y digamos que nos pusieron todos al medio, ¿vale? Y yo qué sé, y después empezaron a bajar gente así mayorcita, de yo qué sé, unos 30 por ahí, de disfrazados. Bajó una chica así como bestia de juez, ¿vale? Bajó de una escalera, sería de arriba, y yo qué sé... Yo la berreará, ¿no? Que en todos nosotros vestidos normal y que vengan así disfrazados como de carnaval y hostia, algo raro, ¿no? Y entonces pues yo lo vi raro todo eso. Es raro, siempre nosotros en redondel y gente así disfrazada, yo lo vi raro. ¿Y cuando bajaba esa mujer disfrazada, ¿qué pasaba? ¿Estabais vosotros estabais en círculo? Sí, sí, estos en círculo. Digamos que había dos círculos, uno adelante y otro atrás, como los niños pequeños adelante, todos en redondel, y los niños mayores en redondel también, detrás. Digamos como edades. Digamos así, yo qué sé. Es que lo veo muy raro. Sí, yo también, porque no...